Muy buenas, primates y primatas. Hace tiempo os trajimos un vídeo sobre la guía perfecta para hacer Muscle Up. Pero sí que es cierto que para algunas personas más novatas o más iniciadas puede resultar algo compleja la información que lanzamos en ese vídeo. Por eso hoy os traemos una guía paso por paso para principiantes y aprender a hacer el Muscle Up. Primero, vamos a centrarnos en el calentamiento. Hay que tener en cuenta tanto la musculatura que participa en el Muscle Up como, digamos, las articulaciones que más sufren. En este caso, en el Muscle Up nos centraremos en el dorsal, que será la principal musculatura que ejercerá toda la potencia durante el movimiento, y en los hombros, tanto en rotación externa como en rotación interna, que será la articulación que más sufra. De tal forma que en el calentamiento, con una goma muy finita que podamos moldear fácilmente, podemos hacer rotaciones externas e incluso rotaciones internas, o desde aquí. De igual manera, con una banda que sea más resistente que esta, podemos hacer ejercicios de activación de dorsal. En este caso, os aconsejo que os pongáis en esta posición y hagamos retropulsiones de hombro. De esta manera, estaríamos activando la musculatura del dorsal. Bien, una vez hemos finalizado el calentamiento, tenemos que entender un poquito el muscle up. Y es que si nunca habéis hecho un muscle up, es un gesto que puede resultar algo complejo. Entonces, una buena forma de entender el muscle up es hacer muscle ups sentados o muscle ups saltando. En este ejercicio nos colocaríamos en una barra baja que nos permita estar sentados con los brazos prácticamente extendidos. Entonces, ayudándonos de nuestras piernas, trataremos de saltar por encima de la barra y quedarnos apoyados con el abdomen. Es decir, agarramos la barra como si fuésemos a realizar un muscle up, saltaríamos y nos apoyaríamos con la barra en el abdomen. De esta manera entenderemos el gesto mucho mejor y digamos que trabajaremos lo que es la parte más fundamental del movimiento, que es la entrada en la barra, que es lo que más gente suele fallar. El problema está en que cuando la gente realiza el muscle up, no entra bien a la barra y no realiza la parábola. De tal manera que hacen un gesto demasiado vertical y se quedan fuera de la barra. Bien, una vez hemos entendido el movimiento, vamos a trabajar la parte técnica. Empezaremos con el trabajo con goma. Primero, en la misma barra baja en la que hemos hecho previamente las entradas, vamos a eliminar el factor de las piernas y vamos a emplear una goma. La ventaja en este caso es que, a diferencia de colgar la goma en una barra alta y colocarla en nuestros pies, al colocar la goma en nuestra cadera le daríamos una doble vuelta y, por tanto, la ayuda de esta sería mucho mayor. Segundo, muscle up con goma en barra. Como os he dicho anteriormente, ahora la goma estará colocada en nuestros pies y pese a que tenga una mayor longitud, no le estamos dando esa doble vuelta que le hemos dado antes. Entonces, la ayuda que nos proporcionará será un poquito menor. Si habéis visto el vídeo que tenemos de muscle up, os acordaréis de que tenemos que simular como un botón en el suelo que hay que pisar para generar la parábola y subir. Este gesto de parábola lo hemos practicado antes en la barra baja. Entonces ahora la cuestión es aplicarlo completamente estirados en la barra, pero con una goma que nos ayude. Seguido de la variante del muscle up con goma, de esa progresión, vamos a utilizar un poquito el keeping. Si bien es cierto que el muscle up al principio, si lo hacemos de manera estricta, puede resultar demasiado complejo, ya que requiere mucha explosividad y mucha fuerza en el dorsal. Entonces, una buena manera de ir eliminando la goma es esa fuerza que la goma nos proporciona, emplearla y utilizarla con las piernas. Es decir, hacer el gesto de llevar, mientras traccionamos, nuestras rodillas al pecho. Álvaro. Nos balancearíamos hasta el botón y cuando estuviésemos listos, rodillas al pecho. Ahí. ¿Haz otro? Balanceamos y rodillas al pecho. Una vez hemos entendido la técnica del muscle up, hemos calentado, hemos trabajado el muscle up analíticamente, vamos a trabajarlo por fases. El muscle up se compone de dos fases sin contar la transición, la fase de tracción y la fase de empuje. La principal manera de trabajar estas fases por aislado e ir ganando base en el muscle up es tanto con dominadas como fondos lastrados. En cuanto a la dominada lastrada, nos interesa trabajarla a rangos de fuerza con la máxima velocidad posible.
El agarre que recomiendo emplear es el agarre plano, ya que es un agarre más específico que el supino. Hablando ya un poquito más de la especificidad, más allá que la dominada con lastre, nos interesa el high pull. Si bien es cierto que con la dominada lastrada podemos trabajar a rangos de fuerza, lo que nos interesa trabajar principalmente de cara al muscle up es la explosividad. Por eso, cuando realizamos un high pull o una dominada alta, no debemos sacar pecho. Debemos traccionar con el tronco cerrado, simulando como si quisiéramos entrar a un muscle up. Sería algo tal que así. Nos balanceamos. Y lanzaríamos. Repito. Nos colocamos en posición de muscle up. Nos cerramos, balanceamos y simulamos que queremos entrar hacia la barra. Siguiente paso, ya hemos trabajado la fase de la tracción, hemos entendido lo que es la transición previamente en el trabajo técnico, ahora tocaría la fase de empuje. Al igual que en dominadas, tenemos los fondos lastrados. Nos interesa trabajarlos en rangos de fuerza para trabajar ese punto en el que estamos transicionando, empujar mucho mejor hacia la barra. Igual que en la dominada, hay que ejecutarlos con la máxima intención posible. No solo vale con hacer el ejercicio, siempre hay que darle la máxima velocidad. Y por último, quedaría la parte específica de los fondos, que obviamente en el muscle up ejecutamos el fondo en una barra, por tanto nos interesa trabajar los fondos en barra. Una forma muy interesante de trabajarlos puede ser hacerlos lo más profundos posible para que cuando tengamos que transicionar y lleguemos justos a esa transición, ser capaces de empujar y subir encima de la barra. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que la gente que no tengáis el muscle up podéis empezar a practicarlo con un poco más de conocimiento, que os empiece a salir. Y ya sabéis, si os sale vuestro muscle up y nos queréis etiquetar, @primatevlc en Instagram o nos dejáis vuestro comentario en YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo. Ah, ¿que aún no te has suscrito a nuestro canal?